continuar el programa, señor Guinness. Estamos aquí con Arnold Barbosa, 25 y 0. Arnold. 29, ok. Y pronto va a ser 30. 30 va a ser. Arnold, ¿qué fue lo que te hizo a ti entrar al boxeo? ¿Quién era lo que te gustaba del boxeo? La verdad es que mi papá siempre miraba las peleas de Chávez y de Tyson y me gustaba. Pues me gustaba y le dije que me llevaba al gimnasio, me llevó y pues nunca me fui. ¿Y has estado limpiando tú a todo el mundo que te pongan al frente de ti? Sí, pues mira, esta pelea está grande para mí porque todo el mundo va a estar mirando y es lo que quiero. Y pues todos van a conocer Barbosa. Arnold, dime el entrenamiento, que es lo difícil, porque muchas veces te ven a ti por cuando tú subes al ring y haces tu trabajo, pero la preparación física tiene que ser algo increíble. No, sí, algo increíble y pues vamos a pelear a un zurdo y peleándole a un zurdo hay muchas veces que no hay sparring, you know, so tenemos que encontrar sparring y pues entrenamos fuerte y listo. Y a nivel mental, que porque obviamente el talento físico tú lo tienes, pero a nivel mental, ¿cómo tú te preparas para eso? ¿Tú haces algo especial antes de la pelea o tú te preparas algo? No, nada especial, no, me relajo mucho y descanso mucho y duermo mucho. Y yo te pregunto eso, porque yo estaba viendo a ti en el podio, bien tranquilo, como que nada estaba pasando, como que tú eras otro día en el trabajo. No, sí, es que sí, así es. O sea, otro día en el trabajo y ahí pues ya tengo 29 peleas y pues todo esto es normal. Eso es otro día en el trabajo, pues. Y entonces el que te ponga al frente de ti, tú estás dispuesto a barrer con ellos, limpiar con ellos. En que me pone enfrente, como dije en el press conference, del Barbosa contra todos, lo que sea, no, a mí no me importa. Y tu papá, me imagino que tu papá debe estar súper orgulloso de todo lo que tú has logrado en el mundo del boxeo, porque una cosa es ver tú algo en televisión y después, pero el tener un hijo que sea un campeón y al nivel tuyo, eso tiene que ser extraordinario. ¿Cómo fue eso? No, pues mi papá era, algo mi papá es un fanático del boxeo, ese canijo va a mirar peleas en que están Unimás o donde sea, él está mirando los peleas. Está más orgulloso que sí, quizás tú. De, sí. ¿Y tu madre? ¿Qué tú pensabas de tu madre? Porque quizás le estaban diciendo, mira, es el hijo mío, cuando obviamente te dan una trompada, algo así. Las mamás siempre se preocupan. ¿No había un poco de conflicto antes para llevarte al ring, para el boxeo? No. ¿Oye, te apoyó también? Sí, pues aquí también vino mi mamá y pues ella también es mi chef para mis peleas. O sea, ella también tiene su trabajo y todos somos un equipo. Bueno, hermano, gracias a Dios. Muchísimas yo espero gracias. Que tenga la mano arriba después de la pelea. Yo estoy seguro que tú vas a estar 30-0. 30-0, ya sabes. ¿Y después cuál? ¿31, 32, 33? Hasta que se acabe el show. Suerte, hermano. Gracias. Yo soy Joanny y yo quiero que ustedes se suscriban a la China.